Cada vez que utilizamos la comida para calmarnos o sentirnos mejor, en realidad lo que está ocurriendo es que estamos tratando de tapar la incomodidad. ¿Qué es esto de la incomodidad? La incomodidad que nos produce o bien algo externo, situaciones, personas, o bien algo interno, aquello que yo estoy pensando sobre algo que está ocurriendo en mi vida. Entonces, automáticamente, lo que hacemos es, para no sentir esa incomodidad, lo que hacemos es tratar de taparlo con comida. Y constantemente es un ciclo que se va reproduciendo. Me siento incómoda, no lo miro, no lo gestiono, ¿y cómo? Lo tapo. Vuelvo a sentir la incomodidad, vuelvo a comer, y es un círculo que se va generando y que se va retroalimentando. Con lo cual, si quieres salir de este círculo, lo que tienes que hacer es pararte unos segundos y ver qué es lo que te está generando esa incomodidad. Al darte cuenta, podrás gestionarlo y la comida pasará a segundo plano.